Una vez más, aquí en esta subplataforma, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y no olvides dejar tu comentario. Señores, los influencers y los TikTokers aquí en la República Dominicana, pues no paran de aparecer. Y en esta ocasión, señores, vamos a comentar de la joven que le pidió al presidente que fuera su padrino, que sea el padrino de la criatura que ella lleva en su vientre. Y esto se dio, pues, a popularizarse, se viralizó en lo que es las redes sociales. Ella es una TikToker llamada la Mami Boom, quien estuvo, pues, realizando una entrevista con Brea Frank, el tipo que tiene el swing, pues, le hizo una entrevista. Y esta, pues, ahí lo que hicieron fue como una church, una cuestión, lo que a ella no le gustó, supuestamente. Ha salido un video de ella donde dice que Brea Frank jugó con sus sentimientos y ha dicho un sinnúmero de cosas. Ese video lo vamos a colocar aquí para que ustedes den su opinión de lo que ella está diciendo y si creen usted que esto pueda ser verdad, porque yo le voy a decir una cosa. De estos TikTokers, de estos influencers que se alimentan de lo que es las viralizaciones en redes sociales, yo no creo muchas cosas. Al igual que vimos anteriormente, que hablamos aquí de lo que fue la doña que profanó una que otras palabras de compuesta, el presidente Luis Abinader, también el joven que habló muchísimas cosas solamente para hacerse viral. Esas son de las cosas que a veces uno tiene que limitarse, señores, porque en verdad usted con hacerse viral un día, pues yo no creo que usted logre nada. Lo importante es usted trabajar arduamente, constantemente, y que aunque sea a largo plazo, usted pueda ver el resultado. Y aquí, señores, vamos a colocar ese video que ella, pues, le hace dedicado especialmente para Brea Frank, puesto que Brea Frank jugó con sus sentimientos, según ella, donde ella dice que la pusieron a hablar con el presidente, donde se sabe que esa voz no es la oficial de Luis Abinader, señores. Brea Frank, si bien es cierto, hizo una especie de simulación de que el señor Luis Abinader estaba llamando a la estación, hablaría con ella, y bueno, ustedes saben que ella pidió que Luis Abinader sea el padrino de su criatura. Y eso para ella fue algo sumamente quizás interesante en esa ocasión, poder hablar con el presidente, que eso es lo que ella anda buscando. Si vemos, ella es una TikToker que viene hace tiempo, ya tiene un tiempito, no tanto, en lo que es la cuenta de TikTok. Estuvimos verificando y vimos que ella es una fiel seguidora del Alfa el Jefe, quien en su mano se tatuó la cara del Alfa. En esa ocasión buscando, me parece, digo yo no sé, buscando lo que fue la viralización, lo que me parece que no se le dio en esa ocasión. Sí se le hizo varias entrevistas y se habló un poquito de ella, pero no se viralizó como quizás en este momento que salió en redes sociales, en las noticias, principalmente en la televisión, pues salió lo que fue esta noticia hablando de ella, que le hacía ese llamado al presidente de que sea el padrino de su criatura. Pero en aquel entonces, como le digo, de cuando ella se hizo la imagen, la cara del Alfa, si bien es cierto, para mí, ella lo que buscaba era viralizarse, porque ella es una influencer TikToker, y ella, pues, se dedica a subir videos y una que otras cosas en sus redes sociales. Entonces, es como le digo, vamos a ver ese video. Y ustedes me van a dejar en los comentarios si ustedes creen que este video no es más de lo que es contenido de redes sociales para que se siga hablando de ella, o si realmente ella se siente ofendida, porque incluso ella dice de que no se habló, ella ni sabía que era con Brea Frank que iba a tener esa entrevista, pero hay algo que no me convence, señores. Luego de que ella publicó ese video, hay otro pedacito más corto donde ella le dice que Brea Frank nunca será como Santiago Matías a los foques, y que, oye, que él no sirve para nada y qué sé yo qué. Me parece, señores, que esta joven está buscando sentarse, óigase bien, sentarse en la cabina de Santiago Matías a los foques. Para mí que en los próximos días, apunten esto, en los próximos días veremos a la Mami Boom, pues,
teniendo su entrevista con Santiago Matías Alofoque, puesto que eso es lo que ella anda como dando a simular. Ella en ese video corto decía de que Brea Frank nunca se haría como Santiago Matías. Yo no sé cuál es el afán de la gente tener esa dinámica de igualaciones donde cada quien está haciendo su trabajo y si bien es cierto, cada quien se está buscando su dinero. Y no sé por qué tantos afanes, porque sean todo el mundo sea Alofoque. No sé cuál es el afán, pero vamos a ver ese video donde ella específicamente aclara y habla de la situación que vivió con Brea Frank en esa entrevista. Luego de ese video, señores, yo espero que ustedes me dejen su parecer, su comentario, sabiendo, pues, analizando este video, dando a conocer su opinión de qué le pareció, si fue real, si fue un montaje, si fue más que para buscar sonido, o si en verdad como una mujer embarazada fue utilizada para que se hiciera un show en ese programa de Brea Frank. Lo dejo con ese video y vamos al mando. ¿Cómo están? Le habla Noy Boom. Hago este video para decirle el engaño que me hicieron a mí. Hirieron mis sentimientos. Me invitaron a una entrevista donde Brea Frank, donde yo no sabía para dónde iba. Solo una persona me dijo, mira, entonces no quiero hacer una entrevista. Y yo, pues tú sabes, porque José Bacana, yo fui y dije, una persona, me invitó a una entrevista. Yo fui. Yo estaba cura, nunca me dijeron dónde era. Y era donde Brea Frank. Yo vine a dar cuenta que era donde Brea Frank cuando yo llegué allá a la entrevista. Y estábamos ahí. Ok, procedemos a hacer la entrevista. Desde que yo llego, están con un relajo, una chercha, como que yo soy una ridícula, como que yo soy una payasa. Que yo en un momento le dije a uno de ellos cuál es la risa, porque ni siquiera me dejan hablar. Están con una oiga y una risa, una vaina. Jugaron con mis sentimientos. Me siento muy mal, de verdad. Me rompí el corazón. Yo soy una mujer que estoy embarazada. Y con los sentimientos cuando estoy embarazada no se relaja. ¿Entienden? Ellos se pusieron a llamar al presidente Luis Abinader y a ponerlo disque en línea conmigo, donde yo soy real. Ellos pensaron que la petición que yo hice al presidente es una checha y no es un relajo, es una checha. Es real y es de corazón. Ellos se pusieron a llamar al presidente en línea, a hablar conmigo, a hablar mentiras, a reírse de mí, a hacerme quedar como una estúpida. ¿Entiendes? Y Brea Frank, tú nunca vas a ser igual que Alofoque, oye, olvídate de eso. Porque ese fue tu plan desde el principio. Si yo hubiera sabido a Alofoque que era Brea Frank, yo no iba para allá. Ellos me engañan a mí, jugan con mis sentimientos. Yo me siento muy mal por eso. Eso no se hace.